guardería del ISSSTE se cerró por Protección Civil del Estado. Nos hicimos nosotros en el Inter un convenio para recibir a estos niños en las guarderías del DIF. Son alrededor de 85 niños, pero pues ya estamos en sobrecupo, entonces ya tratamos el tema con el director estatal de Protección Civil, con Rubén Gracia, y bueno, lo que quiero anunciarle a los derechohabientes del ISSSTE es que una vez que tengamos estos requerimientos que no se cumplieron para Protección Civil, nosotros como municipio vamos a ayudar a repararlos, a hacerlos, para que se puedan regresar a su guardería. Ya más o menos investigamos cuáles fueron los motivos del cierre y creemos que pueden ser cosas que el ayuntamiento puede apoyar, como lo hemos hecho con otras guarderías, ¿no? Sobre todo con estancias infantiles, ¿no? El tipo de puertas, el tipo de ventanas, algunos sensores, extinguidores, que nosotros vamos a poder aportar para que los derechohabientes del ISSSTE pues puedan tener y trabajar en su guardería, ¿no? Hacerlo, ¿no? Lamentablemente pues nosotros no podemos esperarnos a que respondan, y porque ya ahorita nuestra situación se vuelve más crítica, porque pues ya tenemos sobrecupo en la de DIF también, pues van a venir a cerrarnos todas, y la verdad es que en Nogales es muy importante para la vida productiva, sobre todo de las madres jefas de familia o mujeres que trabajan, el tema de guarderías, ¿no? Es un tema muy sensible para nosotros, yo creo que para cualquier frontera, y nos afecta mucho cuando vienen y nos las nada más no las cierran, ¿no? Entonces,